a que no sabéis dónde estoy estoy en un sitio un poco un poco especial um, parece una casa parece casa de alguien parece una sala de estar con sofás con una mesa pero no esto es un estudio para grabar para grabar vídeos aquí veis que pone estudio 3 estudio número 3 y veis que bueno hay decoración Bastante divertida, ¿no? Poco como cómics y sobre música. Y estamos altos, estamos muy altos. Desde aquí, yo creo que podéis ver buena vista. Estamos en Tokio. Y esto es el YouTube Space. Ah, mira, la, to la torre, la torre de, de Tokio. Qué chula, ¿eh? Desde aquí, qué bonita. Y como, bueno. Todavía no se ha hecho de noche, todavía no es del todo oscuro, pero enseguida se va a hacer de noche. Pues he pensado, voy a grabar un vídeo ahora rápido para enseñaros, enseñaros Tokio, enseñaros la, la ciudad. Y sí, hoy he venido aquí, a este estudio, para grabar, para grabar vídeos, porque es gratis, sí, si tenéis un canal de YouTube. Y tenéis más de 10.000 suscriptores. Suscriptores. Um, te dejan usar el, el estudio aquí gratis. No hay que pagar dinero. Y en Bangkok no hay. En Bangkok no tenemos YouTube. No sé si lo he llamado YouTube Studio. No se llama YouTube Studio. Se llama YouTube Space. Y en este YouTube Space tienen, tienen un bar, creo. Tienen como una cafetería. Y tienen varios estudios. Tienen como cuatro cuatro estudios diferentes tienen una sala para hacer edición para editar vídeos y como estoy en Tokio y estoy en Tokio solamente unos días estoy pocos días pues he pensado vengo aquí y voy a intentar grabar vídeos un poco diferentes un poco interesantes no más interesantes de, de lo normal así que vamos a ver vamos a explorar un poco el, el estudio y a ver qué tienen, a ver qué cosas tienen. Aquí me han traído. A ver, esto estaba por aquí. Bueno, puedo mover las cosas por donde quiera. ¿eh? Creo que puedo mover todas las cosas a donde quiera. Y me han traído aquí un carro. Hay un carro con diferentes cosas que yo pedí, que yo he pedido, he pedido que me, me dejen usar. Y aquí hay un trípode, hay una cámara hay una cámara grande que bueno es gratis así que he pensado bueno voy a pedir voy a pedir diferentes cámaras diferente material para probarlo para ver a ver para aprender a usarlo y para, para ver si no sé si mejora la calidad si el vídeo tiene mejor calidad ahora estoy usando la cámara que yo siempre uso que yo normalmente uso para grabar mis vídeos, para grabar mi, mi cara. Pero hoy probaré también a usar estas cámaras, dos cámaras más que me, que me han dejado. Y a ver, a ver si hay diferencia, si, si, no sé, si se ve mejor y si se oye mejor. Porque también me dejan usar micrófonos. También tenemos micrófonos. Y a ver, a ver qué tal. Entonces. Sí, otro trípode aquí. Aquí hay una tele, una televisión. Sí, no sé, quizá ya está aquí, está aquí en el estudio. Ah, hay luces, lámparas para, para vídeo. Supongo que son lámparas bastante fuertes, pero bueno, parecen muy profesionales. Yo nunca he usado una lámpara así, una lámpara tan cara, que cueste tanto, tanto dinero. Hay una alfombra, una alfombra también. Los sofás, los sofás con cojines. Y hay aquí, parece que haya ventanas, ¿no? Esto parecen ventanas, pero no son ventanas. No, no, no. A ver, voy a intentar sacar una sin, sin romperla. Esto se saca. A ver, con el sofá. Me molesta aquí el sofá. Se saca de aquí, ¿no? Sí. Y ya está y hay un, hay un cristal aquí es un cristal del edificio de este edificio porque es un edificio de oficinas y no tiene ventanas que, que se abran no estas son de mentira no son ventanas de verdad hay algunas lámparas un cojín de, con un botón de, de play un botón de reproducir y luego aquí hay como un mueble un mueble de la habitación de, de alguien no y yo creo que puedo usar estas cosas que podemos usarlas sombrero hay ropa ropa parece ropa de mujer y por aquí hay ropa de hombre no ropa de hombre ropa de, de caballero yo creo que nos podemos poner esta ropa para los demás vídeos me cambiaré de ropa me pondré otra otra ropa y hay bueno hay gafas Gafas aquí, Ay, estas se, se caen. Sí. <laughs> uh, relojes. Hay joyas, ¿no? Hay joyas aquí. Perfume de mentira. No hay perfume, ¿no? No, no, está vacío. Un brazalete. Y aquí anillos, varios anillos. Oh, más relojes. Relojes. Bueno, muy interesante. Y aquí hay un dibujo. Un dibujo. No sé si es. Parece Nueva York, ¿no? Algún sitio en, en Estados Unidos. Porque hay las escaleras. Las escaleras estas fuera fuera del edificio. Las escaleras de, de emergencia. Y aquí, a ver. Sí, está todo lleno de cosas, eh. Hay una pajarita. Parece una, una habitación de, de verdad. Los libros, no sé si serán de, de verdad. No. Los libros son de mentiras, son como los del IKEA, como los que hay en el IKEA. ¿Zapatos? Sí, hay zapatos. Son. de verdad, están. made in China. Y bueno, aquí veis un poco el, el estudio. Voy a separaros esto. No hemos visto la parte de aquí. Hay una parte que está tapada. A ver. Bueno, toda esta, toda esta pared de aquí también hay. Varias ilustraciones, varios diseños. ¡Qué bien! No sé. ¡Qué, qué divertido! Uh, tengo hoy... Tengo un poco más de dos horas. Tengo quizá unas tres. Unas tres horas aquí para, para grabar vídeos. Me he me me visto en el, en el cristal con el, con el sombrero. Me había olvidado que, que llevo el sombrero. Y... No sé, hago cara un poco, un poco rara con el sombrero. No estoy acostumbrado a llevar sombrero, a llevar un sombrero puesto. Y bueno, a ver, a ver qué hacemos aquí en el estudio, a ver qué, qué vídeos salen. Uh, seguid mirando, seguid mirando el canal para, para ver los demás vídeos, los otros vídeos que grabaré aquí. Y bueno, si os gusta, si os gusta Dreaming Spanish. Y os gustan los vídeos de este nivel, de nivel intermedio. Acordaos que tenemos los vídeos diarios de nivel intermedio que podéis apuntaros. Hay que pagar, sí que hay que pagar. Pero recibiréis un vídeo cada día. Cada día hay un vídeo nuevo. Y podéis ver también más de 200 vídeos pasados. Más de 200 vídeos. Que he hecho pues durante este año no durante 2019 y bueno todos todos los que he hecho en el, en el pasado apuntaros abajo que hay un link en la descripción un link a patreon para apuntaros a los vídeos diarios de nivel intermedio vale venga hasta luego